Muy buenos días, amigos de Muñequi Fans. Yo soy Guadalupe Uber Martínez Huerta, Uber del Muñeco. Y en nuestra cápsula del día de hoy vamos a hablar acerca de las agresiones pasivas. Esas cositas que parece que van sin intención, pero que a final de cuentas el inconsciente le pega. El inconsciente no entiende de bromas y capta todo, lo procesa y logra transformar todos esos mensajes en un resultado en tu conducta, en tu autoestima. Y ahorita vamos a ver si estas cosas o estos resultados son funcionales o disfuncionales o nutricios o tóxicos para tu vida. Cuando eres pequeño, muy comúnmente eres demandante, eres un ello según Freud. Eres un yo quiero, 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 quiero. Estás demandando la atención de papi, de mami. Cuando logran papi y mami darse cuenta de que eres un ser independiente, corporalmente hablando, a ellos, que logran darte ese reconocimiento de una entidad propia, también ellos se dan cuenta que ellos son una entidad diferente a ti. Es lo primero que el peque aprende cuando ya sabe que él no tiene ese poderío de mover el mundo, que no es el centro del mundo y que él no produce, no tiene esa omnipotencia de producir con una sonrisa todo o con un llanto todo, y que aparecen dos manos y le dan de comer, aparecen unos brazos y le acarician. Llega un momento cuando ya va él observando un poquito más del mundo, que su rango visual empieza a aumentar y empieza a gatear. Es importante que el niño gatee porque empieza a medir el espacio y ayuda bastante para el manejo de globos oculares. Y son niños que no chocan, no se tropiezan y tienen mejor motricidad. Pero cuando papi y mami no les permiten gatear, no les permiten que ellos traigan tierrita, que agarran anticuerpos, pues los niños de hoy se enferman tanto, son alérgicos a todo, hasta el amor, a veces. Es un sarcasmo. ¿Y por qué llega a pasar esto? Es porque hay algo dentro de la psique del padre y de la madre, o de ambos, que consideran que si no le dan la atención necesaria, socialmente van a ser criticados, socialmente van a ser... hay otra palabra muy... No solo critica, juzgados. Y van a tener muchas etiquetas por no ser los papás que requiere ese niño, ¿no? Ahorita la sociedad está siendo muy manipuladora en que el niño tiene demasiados derechos. Pero al darle de esos demasiados derechos, también le quitan uno muy importante, que es el derecho a aprender a ser autosuficiente. Cuando alguien te... una forma de agresión pasiva es esa sobreprotección, esa sobrecompensación. A veces te demanda la esposa, llegas del trabajo, es que tienes que convivir con los hijos toda la tarde. Espera. Déjeme alimento, déjate, digo que te amo, amorcito. Y vamos a jugar con los niños un ratito, ambos, y hay que darle su espacio para que el niño cree sus propias fantasías. Es importante que el pequeñín juegue solo a veces, porque a partir de ahí él agarra sus fantasías, sus amigos imaginarios, y resuelve mil cosas en su medio a la manera cognitiva que él tiene, al nivel cognitivo que él puede entender. Es importante que los niños jueguen solo, sí, hay que darle su espacio. Ojo, no es lo mismo a que los ignores. Esto es una parte muy interesante de la que voy a retomar en un momento. Entonces, es importante que le des ese espacio porque le estás dando recursos. ¿Por qué se llama agresiones pasivas? Porque cuando no lo permites, cuando estás sobre de él, cuando estás accediendo a todas sus demandas, le estás quitando la oportunidad de crecer, de obtener
y hacerse de recursos para subsistir. No le permites conocer el mundo, pero socialmente quedas como una madre o un padre que está al pendiente de su bendición, de su criatura. Pero lo que realmente estás haciendo es quitarle la oportunidad de relacionarse con el mundo. Y es un derecho que, y hablando de derechos de los niños, que el niño tiene. Tiene derecho a aprender, tiene derecho a caerse, a tropezarse. En etapas posteriores, en la etapa adulta, muchas veces una forma de agredirte pasivamente es dándote aportaciones u opiniones no pedidas que no son nutricias, que no, es decir, te topas con este personaje, este familiar, que todo lo que haces tiene un pero. Pero podrías haberlo dicho de esta manera. Oh, tú eres el responsable de lo que te está pasando. Pues, de todo te ofendes. Hay una historia previa. Algo está haciendo este ser, este amorcito, llámale pareja, amigo, familiar al amorcito, para que tú en un momento llegues a sentir esta incomodidad. Entonces, muchas veces en la relación con tu amorcito requiere él o ella un poquito más de atención hacia sí mismo, de sí mismo. Pero como no ha tomado terapia o no ha logrado hacerse responsable de su existencia, lo proyecta y se lo pide al amorcito, o sea, a ti. Entonces, tú necesitas cuidarme, tú necesitas estar pendiente de los chilpayates, tú necesitas estar para mí, tú necesitas hacerte un espacio en tu trabajo para que yo esté contigo o yo tenga un momento de descansar. No. Pero ¿cómo le reclamas si te lo está diciendo amorosamente? Esa es la gran perversión que oculta una agresión pasiva. ¿Cómo le puedes decir a una madre que está siendo sobreprotectora y que con eso está siendo agresiva pasiva con un niño, si el concepto que tenemos de agresión siempre es golpe, grito y amenaza? Pero no. Se puede agredir muy sutilmente, destruir autoestimas y vidas enteras con simples frases desaprobatorias, con simples críticas y juicios hacia el otro, dadas con toda, como dicen esa frase, desde mi humilde opinión, muy humilde. Con eso te está diciendo, me interesa un comino lo que tú piensas, pero como ya te dije que es mi humilde opinión, tienes que respetarla, porque yo fui humilde. Entonces tú también tienes que ser humilde. Hasta además te agrega una obligación y una responsabilidad. ¿Cuál es una característica de una persona que es agresiva, pasiva? Se hacen víctimas. Cuando tú logras fortalecer tu autoestima y poder confrontar, afrontar, poner un alto, salen como chango mojado, sacudiéndose el agua por doquier, es decir, hablando por doquier a quien quiera escucharles, diciéndoles, es que lo que pasa es que es muy sentido, lo que pasa es de que no acepto una opinión, lo que pasa es que no se puede hablar con él, lo que pasa es que no es una persona que humilde y que pueda aceptar un consejo. ¡Aguas! Primero, pregúntate, ¿te pidió el consejo? Segunda, ¿quién eres tú para poder opinar e intervenir en la vida del otro? ¿Te pertenece tu vida? ¿Hazte cargo de ella? Y no tendrás tiempo, te lo aseguro, de ponerte a arreglar vidas ajenas. Es muy común que en tu narcisismo y tu egoísmo llegues a deshumanizarte y llegues a olvidarte incluso de personas, de tus familiares que de verdad requieren un apoyo tuyo
hablando de urgencias y emergencias, justificándote en el no tengo tiempo, es que mi agenda está muy ocupada, y te sueltas la agenda para autodisculparte ante el otro, aparentemente, pero es ante ti mismo, en esta falta de humanidad y no querer aportar lo que sí le podrías aportar a otro que no es tu familiar, porque con el otro vas a quedar bien, con el otro te va a poner una estrellita de que eres una persona muy dadivosa, muy empática, muy activista, muy humana, muy humano. Cuando estás dándole en toda la chapa a estas personas que te aman, y lo haces por eso, porque te aman, porque sabes que tienen un cariño depositado en ti y te van a perdonar todo. Generalmente, el agresivo pasivo no ataca a personas que no le quieren. Siempre ataca, bueno, comúnmente atacan a familiares, amorcitos y amigos que los quieren, que entiende depositados en ellos sus afectos. Ya lo dije en otra cápsula. No atacan, van por la vida con una cara de mística, de paz, de amor, ¿no? Pero en el momento de estar con los amorcitos en esta parte íntima, están siempre... para no tocar ni conectar con las emociones, intelectualizando cada palabra que dices para tener una respuesta inmediata y refutarla. Es decir, no saben escuchar. Y el que está siendo agredido pasivamente sí lo percibe y sí lo siente, sí le duele. Entonces, es muy importante que tú te identifiques como un ser individual y logres irte desprendiendo de estos seres tóxicos, independientemente del juicio social que te vayas a cargar por ello. Es preferible que quedes como el ogro en su cuento, como el malo en el cuento de este personaje, pero salves tu autoestima, tu dignidad y tu vida. Porque el mayor poder que tienes es tu creatividad, tu existencia, la maravilla de aportar ser y existir. Y cuando estás al lado de esas personas tóxicas, que te repito, además se hacen víctimas, ellos nunca hacen nada. Y escuchamos ahí a la señora, es que no vienen mis hijos a verme, pues ¿cómo van a ir a verte si cada vez que van te dicen, yo te hubiera planchado mejor esa camisa? O ¿sabes qué? Este hombre no te está vistiendo como te mereces, no te da lo necesario. Porque yo te quiero mucho y quiero lo mejor para ti. Sí, si le quieres mucho y quieres lo mejor para esta persona, para este amorcito, quédate callado. No te está pidiendo la opinión. Y recíbelo. El otro en su momento se dará cuenta de lo que requiere y lo resolverá cuando tenga los recursos necesarios para resolverlo. Hay que bajar esa omnipotencia. Si eres tú el que eres agresivo o pasivo, hay que bajar esta omnipotencia, este creer que tienes el derecho de opinar y dar aportaciones que no se te están pidiendo. Cuando se te pidan, darlas siempre desde el amor. Darlas siempre con esa gana de contribuir paz, armonía y amor al amorcito a quien le estás dando esta recomendación. Y si te lo está pidiendo de corazón porque de verdad lo requiere, de esta misma manera dalo. Si de verdad deseas aportar, si no deseas aportar, hazle como otra persona que por ahí anda. No sé qué decirte. Es mejor. Porque no dejas nada en el corazón que lastima a la otra persona, porque lo tendrá que resolver después también solo, o tú lo tendrás que resolver solo cuando la otra persona, lo que te está respondiendo, te está lastimando. No siempre ser franco y directo es la mejor opción
para hacer reaccionar a alguien. El mismo dolor, lo hablaba en la parábola del perro, llega a ser tan fuerte que solito el ser humano se levanta de la espina y empieza a caminar y a resolver. Agarra ese coraje con ese dolor tan grande, ese coraje y esa fuerza para contribuir y levantarse y moverse, mover esa energía y resolver. Pero lo va a hacer a su tiempo y a su espacio. Entonces, hay que quitar esas etiquetas del que te pone el otro, esos amorcitos, llámele sociedad, familia sobre todo, la persona que está contigo, el amorcito de vida. Hay que quitar esas etiquetas y empezar a autoconocerte y a adquirir recursos personales y propios. ¿Vas a sufrir un poquito al inicio? Sí. Pero ese dolor lo vas a sentir una sola vez. Cuando ya lo integras organísmicamente y logras sentir esa paz y esa tranquilidad de haber tenido un insight, haber tenido un darte cuenta, empiezas a integrar y a modificar todo lo que existe alrededor tuyo. Recuerda, el agresor pasivo siempre es la víctima. Y tiene alguien atrás que lo respalda o que la respalda. Diciendo, sí, es que esta persona sí, de verdad es muy sentido. De verdad es muy, de todo se ofende, de todo se siente. Si no lo invitas a la fiesta se va a sentir. Porque tiene su autoestima baja, además te ponen esa etiqueta, ¿no? Y no, es que tú eres la víctima porque... ¡Qué terrible es tener un familiar de esta manera! O la otra, ¡ah, qué terrible tener un amorcito como el que tienes! ¡Te vas a ir al cielo por tolerarle tanto! ¿No? O sea, siempre hay alguien que respalda esta parte tóxica. Y seguramente este personaje que respalda, esos personajes que respalda, también están igual de tóxicos. Entonces, que tu luz no se apague. Y si les alumbra de más, si los deslumbra, si los ciega, pues que se pongan lentes. Pero no dejes de brillar. Continúa siendo quien eres y trabajando y construyendo la maravilla de personaje que has hecho. La maravilla de persona, perdón, no de personaje. Los personajes son aquellos. La maravilla de persona que eres... para continuar creciendo y avanzando, porque es el único recurso que tienes. Y si tienes temor a esta desaprobación, empieza por ensayo y error. Recuerda que el único que sabe lo que hay en tu mente eres tú. El único que sabe qué es lo que siente eres tú. Nadie más. Y a partir de ahí puedes construir y reconstruir, perdón, todo tu universo. Lo puedes derribar y reconstruirlo y hacer uno nuevo con lo que eres ahora. Muchas veces te dicen, es que yo sé quién eres. Mentira. A veces ni tú mismo sabes quién eres. Es más aún, quien te conoció hace un mes ya no conoce la maravilla de persona que eres hoy. Porque has evolucionado, has cambiado, has tenido nuevos aprendizajes, nuevos dolores, nuevos crecimientos, nuevos logros. Entonces esa es la maravilla de la evolución, de que te estés construyendo, de que estés alejándote de estas personas. No importa que sea tu familia, si es necesario alejarte, aléjate, pero crece. Deja de rodearte de gente que en cualquier momento aprovecha para, dijeran, sacarte tus trapitos al sol. No es necesario. Ahora tú solito los puedes sacar, verlos ahí tendidos y analizar y ver qué es lo que necesitas ajustar y acomodar. No ocupas que venga alguien que no sea un profesional de la salud. Si estás trabajando con tu terapeuta, esto es muy diferente porque se maneja otras cosas. Pero no ocupas que alguien venga de afuera a decirte cómo la estás regando acorde a su percepción. Porque te das cuenta que por el otro lado existen otros seres que te dicen que le estás echando ganas, que estás haciendo lo mejor con lo que tienes, con tus recursos y que estás construyendo.
Esto implica que no el hecho de que sean una multitud la que esté de acuerdo en esos defectos que dicen que tienes, o en que eres demasiado sentido, que eres demasiado, que tu autoestima está derruida, implica que tengan razón. Recuerda, dijo Galileo Galilei, están todos de acuerdo, pero y sin embargo la Tierra se mueve. Otros decían, no, es que esta persona tóxica, Hitler, nos va a llevar al poder y tiene la razón, tiene el método. Y creían todos ellos tener la razón. Es más, dijeron los místicos, todo el Sanedrín, el grupo de sacerdotes y la comunidad judía, la comunidad romana, y estaban, habían concluido en que este hombre era amenazante y que tenían razón en matarle y crucificarlo. No implicaba que tuvieran razón, a pesar de que lo hicieron. Es decir, no me estoy metiendo en la parte religiosa, me estoy metiendo en la parte filosófica. El hecho de que sean muchas personas las que concuerden no significa que tenga razón. Esto que dice por ahí alguien, es que si camina como perro, huele a perro y ladra como perro, es perro. No siempre. No siempre. Puede ser también un coyote, puede ser un lobo. Y a lo mejor en tu ceguera no logras distinguir la figura, el fondo y la figura de esta maravilla de objeto, de personaje que estás viendo. Ámate, cuídate y haz lo mejor de ti con lo que la vida te ha regalado, que es un día más. Hoy es un día más el que puedes construirlo y pintarlo del color que quieras y darte cuenta que no estás equivocado. Cree más en ti, cree más en tu intuición, en lo que tú deseas, en lo que tú piensas. Es importante pedir una opinión, pero no es una ley que tengas que seguir. No estás, puedes pedir algún consejo, pero no estás obligado a seguirlo. Tú tendrás que metabolizar y necesitarás más bien metabolizar y tomar tu propia decisión desde tu contexto, independientemente de que seas juzgado o juzgada. Porque la vida, al final de cuentas, eres tú. Y quien va a vivir la enfermedad, la soledad o la pobreza, todas las consecuencias de tus decisiones eres tú. Ahí se acaban amigos, ahí se acaban familiares, ahí se acaban las parrandas. Y a quien le toca afrontar eso, sobre todo cuando te divorcias, sobre todo cuando se ha acabado, cuando te está siguiendo Coppel y los bancos como quiera, ahí se acaban. Cuando caes al hospital, ahí se acaban. La maravilla, cuando ya te has construido de esta manera, que esto no sucede. Tienes mucha gente que te sigue, que te admira y que va a estar contigo por el gusto y por la maravilla de persona que eres, va a estar ahí contigo. Entonces, al romper este temor a la soledad, dejas de permitir que te agredan pasivamente, te llenas y te rodeas de gente nutricia y entonces construyes un mundo maravilloso acorde a lo que necesitas y nunca estarás solo. Siempre va alguien a tu lado. Y lo más importante, te enseñarán de que estar contigo a solas también es maravilloso, porque estas personas también buscan su espacio. También se nutren en su espacio y también buscan ese momento de retroalimentación para sí mismos. Así que, ámate, cuídate, te mando un super mega abrazo, un super mega beso y ánimo, ánimo muñequifans, ánimo amorcito. Desde el fondo de mi alma, con mucha buena vibra, les mando este abrazote. Ten un genial día. ¡Ah! Y suscríbete a mi canal, Guadalupe Uber Martínez Huerta, en YouTube. ¡Un abrazote!